South America, in Argentina. We are in Santa Elena establishment, Chascomús. This is a farm with over 1,000 heads of cattle. But today, we're eating sheep. We are with the Dr. Adolfo Durañona. He's the owner of Santa Elena establishment, Santa Elena Ranch, with lots of cattle, and he's going to tell us a little bit how many heads of cattle and a lot of details about Santa Elena. La raza que tenemos es la raza Angus o Aberdeen Angus, como quieran llamarla, que son animales negros de origen escocés, que son los más apropiados para esta zona. Acá tenemos 1500 cabezas de, llamémosle 1500 animales. Los 1500 son entre vaca de cría, terneros, recría y animal terminado para su venta. A su vez se siembra sorgo o maíz para poder tener alimento para que engorde la siembra. A su vez se siembran pasturas para poder hacer unos rollos, que son unos rollos que se hacen de más o menos 500 kilos, que se guarda para tener alimento en el invierno. Acá los inviernos son fríos y las heladas hacen de que el pasto natural se queme y no haya mucho pasto. El pasto viene en la primavera, tenemos pasto en primavera y otoño y verano, pero en invierno el pasto natural se quema con el frío. Acá hemos tenido este año bastante frío, o sea, temperaturas de 0 grados, en donde las heladas hacen de que el pasto natural desaparezca, con lo cual hay que darle de comer. La base principal es sorgo, la mayor parte, después maíz, pele de soja y un núcleo. Eso se mezcla, que lo volviste ahí en el mixer, y bueno, esta es la comida. Perfecto, es bastante nueva esta técnica, ¿no? Acá es el primer año que hacemos. Siempre hacíamos maíz, pele, hacíamos una mezcla de maíz, la base era maíz. Esta es la base, es sorgo, sorgo de silo, ¿viste? Solo se corta la planta y se hace, se mete dentro de la bolsa y eso se forma. Forma esto que es como se llama, que tiene fermenta, ¿viste? Ajá. Sí, tiene como un olor medio fuerte, claro, ¿no? Como a cerveza. Alcohol. Claro, exactamente. Culinary Adventures in Argentina. Esto está sobre pastura, sobre pasto, ¿viste? Están libremente, vienen y comen, ¿viste? ¿En verano usás lo mismo? No, en el verano nosotros no. Nosotros hacemos, suplementamos en invierno. En verano no, sobre pastura solamente, pasto. Ahora en el invierno, como las pasturas no vienen por el frío, entonces suplementamos. Y después damos de comer a la hacienda, a la que no se engorde, para mantener, estamos dando solamente silo, ¿viste? Y a los terneros de recría le damos silo de sorgo con pele de soja. Esta es otra fórmula para engorde, ¿viste? Aquello es para mantener, ¿viste? He was explaining us about
how you feed is with this technique, how you can use the whole plant to feed in winter, because in winter, even though Argentina is great in pastures, in winter it's very dry, so they do this kind of feed, and it's supposed to ferment. It look like alcohol. It almost smell like beer. Maybe we can drink it. Quizás nos podemos chupar un poco, hacemos un trago, algo inventamos con eso, ¿no? ¿Hay qué? Con eso, quizás se fermenta, quizás hacemos un traguito, una grapa, algo. Vos estás loco. Grande Pietro. This is Edgardo Pietro Antono, is the manager of the Santa Elena Ranch. A great person, I know him for many years. Un muy buen amigo, a very good friend.